Hola amantes del costureo, bienvenidas a un nuevo vídeo en el que os voy a enseñar a hacer un cubretazas así de chulo. Antes de empezar quiero recordarte que en mi tienda online tienes disponibles varios patrones exclusivos con todo el paso a paso bien explicado y también algunos de mis accesorios favoritos que creo especialmente para ti. El enlace a mi tienda online lo tienes en la cajita de información, así que dale al pause y ve a echar un vistazo. Y ahora que has vuelto, te voy a contar un poquito más sobre estos cubretazas. Son muy fáciles de hacer y son un regalo ideal, sobre todo ahora en las fechas de Navidades, el regalo del amigo invisible y toda esta cosa, porque se lleva muy poquita tela, es muy económico de hacer y es un detalle muy muy bonito. ¿Y quién no bebe en tazas? Pues no me enrollo más y te dejo con el paso a paso. Empieza imprimiendo y cortando el patrón que te he dejado en el blog. Tienes el link en la descripción. Ahora elige las telas de las que quieres hacer el cubretazas. Yo he elegido unas telas navideñas y variadas. Y corta los cuadrados como indico en el blog, de ese tamaño, y ordénalos en el orden que te gustaría que estuviera. Fíjate que haya uno oscuro y uno claro, uno oscuro, oscuro, claro, claro, oscuro y así. Visualmente se verá mucho mejor. Une el de arriba con el de abajo, enfrentando los derechos y siempre fijándote en la dirección de la tela. Así si tiene un dibujo no lo pondrás boca abajo. Fíjalo con alfileres, clips o lo que necesites y haz una costura a un cuarto de pulgada o medio centímetro. Haz esto mismo con todos. Yo los coso todos seguidos y hago una especie de cadeneta. Así ahorro hilo. Una vez cosidos, ábrelo. Abre la costura por la parte de atrás y plánchalo para que quede lo más planito posible. Ahora, con la guata que tendrás cortada en la medida que te indico en el blog, vamos a ir colocando nuestras piezas una a una. Intenta recordar el orden que tenías antes y si no, pues sigue el método que te dije antes de claro arriba, oscuro abajo, luego oscuro abajo, claro arriba y así. Coloca el primero sobre la guata y ahora el segundo trozo tendrá que ir sobre este primero, enfrentando los derechos para coserlo por el margen derecho, ¿vale? Mira bien que te coincida la costura central y vamos a coserlo por el lateral. Luego le daríamos la vuelta, daríamos un poquito de plancha para asentar la costura y coseríamos la siguiente pieza. Otra vez a un cuarto de pulgada, medio centímetro, volveríamos a abrir, planchar y repetiríamos este proceso con todas las partes. Recuerda dar puntada atrás al principio y al final. ¿Ves? Te quedaría así. Pásale una planchita y vamos con el siguiente trozo. Y otro más. Aquí va un pequeño tip. Es muy probable que al pasar con el prensatela sobre la costura, la tela se venga hacia adelante y entonces te quedaría como un pliegue y se vería al tacto, incluso a la vista. Esto es importante que no lo hagamos. Para evitarlo, simplemente cuando llegues a la costura, sube el prensatelas, vuelve a bajarlo y así no te pillará. Ahora vamos a cortar todo el panel de patchwork con el patrón. Fíjate que las líneas tienen que coincidir con la línea central, tanto en vertical como en horizontal. Te he puesto las guías en el patrón para que no tenga pérdida. Únelo con alfileres para que no se mueva y córtalo todo alrededor. Puedes hacerlo con cúter rotatorio, tijeras o lo que quieras. Con los restos de guata, recuerda que puedes hacerte un Frankenbatting, así que ni se te ocurra tirarlos. Así cortado, así, así.
quita los alfileres y verás que ya tienes el panel perfectamente cortado con la medida. Ahora lo que vamos a necesitar es elegir una tela para la parte de atrás. Yo voy a elegir esta verde y la he cortado con el mismo patrón, de forma que ahora tienes que unir ambos enfrentando los derechos. Como ves, solo puede unirse de una forma, porque los dos laterales son diferentes. Únelo con alfileres y haz una marca de unos 10 centímetros en la parte inferior. Esa parte es la que no vamos a coser, por ahí le vamos a dar la vuelta. Corta unos 5 centímetros de elástico y hazle un pliegue. Ahora coge el patrón para ver en qué lado tienes que poner esta goma. Colócala con el pliegue hacia adentro, en lo más centrada posible, y píllalo con un clip. Vamos a coser todo alrededor, dejando abierta la parte que habíamos marcado. Muy bien, así la tendríamos. Ahora solamente queda darle la vuelta por la abertura. Ten mucho cuidadito y dale bien en las esquinas. Yo te recomiendo darle con la parte roma de la tijera o con una aguja de crochet. Una vez lo tienes, dale con la plancha metiendo bien la parte de la abertura hacia adentro, formando el dobladillo de forma manual. Ponle un clip si no quieres que se te abra y ahora vamos a coser con una puntada un poquito larga todo alrededor, a unos 2 milímetros del borde, para cerrar este agujero y además darle un toque mucho más vistoso. Queda súper bien. Por último, tenemos que poner en el otro extremo, frente a la goma, un botón. Yo he elegido un botón decorativo, estos súper bonitos, pero cualquier botón te vale. Tienes que ponerlo a mano, así que coge aguja e hilo, márcate como 1,5 centímetros del borde y empieza a coserlo. Cuando acabes, solo corta el hilo y listo. ¡Hala! Ya tienes tu cubretazas, súper bonito y listo para usar. Espero que te haya gustado el vídeo. Si ha sido así, dale dedito arriba y suscríbete al canal si es la primera vez que pasas por aquí. Un besote muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. Bye.